Good morning, everyone. Thank you for joining us today at this event to launch IDB flagship on transport of inclusive development. At the IDB, we're very committed to improving the quality of life of the people in the region. And that's why we recognize providing better and more inclusive transportation is essential to achieving this goal. Today, we will have a diverse agenda discussing the implications of social inclusion and transportation. We will begin this event with the opening remarks from our IDB of staff and Chief Strategy Officer, Jessica Bedoya, whom we are delighted to have with us today. Then the technical lead of this publication, Lee Scholl, will present that diagnosis of transportation barriers and some of the key recommendations that can be found in this publication. Afterwards, we will start with a panel of experts moderated by IDB's Transport Chief, Nestor Roa. We will have then a question and answer session to address any questions that the audience may have. For those attending in person, please request the microphone to formulate your questions, and those that are with us virtually, please refer to your questions through the event chat. Finally, the IDB's infrastructure manager, Ariel Yepes, will give the closing remarks. We trust and we hope that this will be a very effective in fostering a much needed debate in the region on improving social inclusion and transportation. So without any further details, Jessica, the floor is yours. Thank you so much. Thank you. Good morning to everyone and welcome to the Inter-American Development Bank. For many of you who are with us today in person, I bet that you traveled via subway or bus, and I hope that your trip was safe, efficient, and affordable more than anything. No, this is not a commercial or a plug for the Washington Metro Mass Transit Area System. I'm bringing this up because it's very important to talk about the conditions in which the world goes to work, goes to school, goes to their doctor's appointments, or to the many other places and events that give people a full and productive life as a part of our economies. All of these methods and approaches have a profound impact on our societies, especially transportation. That's why I'm happy to be here with all of you today at the launch of this flagship and very important report, Transport for Inclusive Development, Defining a Path for Latin America and the Caribbean. With research that shines a new light on the role that transportation often plays in Latin America and the Caribbean, and in cementing social disadvantages and poverty. This is a problem as we talk about inequality as an institution. Transportation is where it all begins. Earlier this month, as part of the IDB's Academy's Voices in Action series, we hosted Francisco Ferreira of the London School of Economics, who described his fascinating and interesting research about inequality of opportunity. I encourage you all to check it out on YouTube. Now, turning back to transportation, that issue in the region often falls under the heading, transportation as it relates to inequality and poverty. But this report, what it focuses on is a new approach to transportation in our cities and our countries, how we can go far in breaking the cycle of inequality, of touching those people in their day-to-day lives, and how transportation affects their ability to be part of the formal economy. Investments, policy adjustments that adequately take the needs of the poor and socially excluded groups are all taken into account as part of this flagship report. One of the findings that we will unpack during the conversation this morning is that the transportation playing field is still not level for the poor and vulnerable populations. The needs of these populations have often been ignored and often undervalued in transportation projects. They often benefit less than wealthier groups in urban areas in particular from the improvements that are needed. And they are likely to suffer from the adverse effects associated with transportation, such as traffic-related noise, pollution, death, and injury. These disadvantages and challenges come in a variety of forms. In Honduras, the lowest income individual who often lives in a rural area consumes up to 38% of their salary on transportation, or six times more than the average urban dwelling Honduran. Again, urban and rural divides. These financial barriers can weigh on families and communities, lead to suppressed participation in the workforce, and even stoke social unrest. Despite years of public attention to the issue, women, as well as the often overlooked LGBTQ community, continue to face their own specific challenges. In Rio de Janeiro, an experiment conducted with Metro riders found that women are willing to pay a 20% premium, 20%, to use segregated safe spaces in transportation. Indigenous people, Afro-descendants, and people with disabilities face their own specific roadblocks, both literally and figuratively.
This important report calls for the urgent implementation of a new model that adopts a multi-sectoral approach and puts people at the center, one that places emphasis not only on meeting the needs of these groups, but actively including them in the planning, in the design and decision-making processes. And as the publication explains, this new model doesn't imply starting from scratch. It also presents evidence from transportation infrastructure projects, many of them financed by the IDB group or a private sector arm, IDB Invest, that have made real progress in addressing these social inequalities and gaps, helping more people access jobs in the formal economy, education, health, and recreational opportunities. In fact, the region today boasts a number of public transport systems that represent international best practices, such as bus rapid transit systems and aerial cable cars. Mi Teleférico, a cable car system that I actually saw while I was in La Paz and in Alto Bolivia, has expanded to 10 lines, supported all by the IDB and its financing tools. Studies have shown its success in enabling more timely, cost-effective, safer access to poorer populations to education, work, and services, concentrated all in the downtown areas of these cities. Quite simply put, it's a transportation project that has underpinned the ability of individuals in this country to build social and human capital necessary to escape the conditions of poverty and inequality. That is our mission here at the IDB. Transportation isn't just about intersections between streets, but it is about the intersections between the social and economic barriers and opportunities that shape our countries and our societies. It's about addressing the priority items for public policy, from land use to digitalization, and from gender equality to private sector mobilization for infrastructure. I think all of you here today, will be impressed by the comprehensiveness of this report, which will serve as a key reference and a guide in the future for policymakers who are looking to better tackle poverty, inequality, and social exclusion through transportation, again, a cornerstone of development in our region. So congratulations to everyone here, to the transportation team who contributed, to the entire division, to all of our panelists who will moderate and participate in today's conversations. Thanks to all of you who are joining us, and congratulations again. Thank you, Jessica, for your inspiring words. And now we have a great mission ahead of us, closing transportation and social inclusion gaps. And as the popular expression goes, a picture is worth a thousand words. We would like now to present some testimonies that reflect the reality experienced by millions of users in Latin America and the Caribbean who face adverse conditions when traveling in both urban and rural areas. En cuanto a nosotros como personas con discapacidad, el transporte no es accesible en ninguna medida, o sea, ni arquitectónicamente, ni en las medidas de acceso a la información ni a la comunicación, como sería mi caso, ¿no? Por ejemplo, las paradas de los trolebuses. Yo me subía al trolebús y yo le tenía que recordar al chofer, ¿no? Que me avisara cuando llegara a cierta parada, y si al chofer se le olvidaba, pues no había manera de que yo supiera. Así como hay buses en buen estado, hay buses en mal estado completamente, que de repente uno viene o va para el trabajo o la universidad y se queda a medio camino. Ya cuando va, ya va un transporte bien saturado, va bien lleno, y luego aparte pues no te hacen parada porque llevas muchos bultos o llevas muchas bolsas, y la verdad pues prefiero mejor venirme caminando. Well, my kids, my 12-year-old and my 6-year-old, they don't have no choice but to walk. They catch the bus to a certain point and then they have to walk the rest because there's no bus that goes that way. So they have to walk about 6 blocks over to get to school. The same thing they do in the morning, they do in the evening. So around 4 o'clock, I call. And once I hear that they're home safe, then I'm relieved and I go back to work. La infraestructura en términos como de paradas o estaciones, digamos, donde el bus se detiene, también están en muy mala calidad. Hay algunas donde ni siquiera hay algún tipo de techo para taparse ante lluvia o sol o lo que fuese. La conexión de entre la parada y el autobús en muchas ocasiones ni siquiera respeta leyes de accesibilidad para personas con discapacidad.
no hay una conexión y un fomento a el uso de transporte no motorizado, bicicleta, caminar, ese tipo de cosas. Nuestras calles no están preparadas para el despliegue de biciclos, o sea, de bicicletas. Y tampoco están acondicionadas así las veredas, ni siquiera para caminar tanto. En épocas de lluvia lo que es intransitable, muchas zonas todavía cuesta muchísimo en autos que son así bajitos. No hay un sistema de transporte interno dentro de nuestra comunidad. Yo fui víctima de un siniestro vial. Desafortunadamente el conductor del vehículo de servicio público que venía detrás mío no me vio. En ese momento siguió de largo y yo iba en la bicicleta, me atropelló. Afortunadamente, digamos que pude pasar como por encima de la bici y no terminé, digamos, perdiendo la vida. Thank you. After these moving testimonies, we would like to expand on the work that was carried out on the framework of this publication. Our transport division specialist and lead of this publication will present some of the most important findings and recommendations that this publication provides for the region in terms of social inclusion and transportation. Thank you, Ana Maria, and thank you, Jessica, for that fascinating introduction about this important topic for the region and for the bank. Thank you everyone for joining us. As you've seen from Jessica's remarks and from this video, transport is a topic that touches the daily lives of everyone around the world, including Latin America and the Caribbean. This report, we started off as a small team and it grew quickly because there was so much interest in this team, and I'm very proud of here within the bank. It's not just transport, but people in other divisions such as BidInvest and SBD contributed, as well as academics, University of Los Andes, University College of London, University of Manchester helped with the peer review and guidance on the technical guidance on the report. And we tried to set out to look at what are the challenges faced by people in the region, particularly looking at poor and vulnerable groups, people with disabilities, children, women, elderly, as well as other vulnerable populations. We looked at both urban and rural areas. We looked at what interventions have been made to try to solve these problems, what has worked, what hasn't, and what are the recommendations going forward given these results. Talking about the interconnections between poverty, inequality, and transport it couldn't be more relevant in a region like Latin America and the Caribbean, which, as you know, is one of the most unequal in the world. Unequal in the world with the highest poverty rate of 30%. This has increased and been impacted by the pandemic, which of course has affected the most vulnerable in the region. So why does transport matter when we think about social inclusive development? First, transport has two main effects, both indirect and direct. First of it improves efficiency by improving travel times and efficiency of moving goods and people. It has productivity effects that span the whole economy. This creates jobs, creates opportunities for income, and directly it improves people's lives by helping them reach those opportunities, reaching jobs, healthcare, education, and other key and essential opportunities to help people escape poverty. However, too often, as Jessica noted, for the poor and for vulnerable groups in Latin America and the Caribbean, transport too often poses barriers instead of opportunities. These trends are affected by many trends in the region, including rapid urbanization, growing motorization, congestion, high rates of traffic fatalities, all of which tend to disproportionately affect the poor and vulnerable. The poor often seek affordable housing in the peripheries of cities far from opportunity centers. They depend on walking to public transportation to get around, often informal transportation modes, which tend to be dangerous, highly polluting. They endure long travel times on foot, take multiple modes and multiple modes and have multiple transfers. This results in high levels of transport expenditures, up to 30% of their incomes and sometimes more.
or they tend to forego trips. So sometimes the numbers can be deceiving. So if you see the actual expenditures that someone, a poor person has on transport, it's often much lower than if you think about if they really made at least 2 trips a day, the minimum fixed basket amount to conduct daily activities. And so you see that the poor have to make trade-offs between making important trips and other economic needs. They are also more exposed to the numerous negative externalities of transport, such as traffic fatalities and air pollution. Moreover, when there are transport investments, given that they tend to live in peripheral areas that are characterized by informal transportation, those investments often, the benefits of those investments often don't reach the poor. Take walking for an example. Walking comprises an important mode for low-income groups. This is driven primarily by affordability concerns, given the lack of affordability of public transportation systems and also the lack of network coverage of public transportation in low-income areas. So therefore, the poor often walk long distances along unpaved, weather-vulnerable routes to reach motorized transportation options or to reach their ultimate destination. This exposes them to many risks. For example, in urban areas where streets are characterized by a lack of protected crossings, a lack of ample sidewalks, a lack of universal accessibilities for people with disabilities, this means that their vulnerable users are exposed to traffic safety risks. And these streets oftentimes are designed thinking about vehicles, by vehicle throughputs, velocity for cars and not for people. Therefore, sadly and tragically, over half of the traffic fatalities in the region today are vulnerable user groups, such as pedestrians and bicyclists. Children are particularly affected by this reality, who oftentimes, particularly low-income children who live in communities with lack of access to affordable school transportation, have to walk long distances to reach schools. They're exposed to numerous safety concerns. Their parents have to often accompany them on these trips. And that means that the parents, that's a time and economic burden on the parents, especially moms who take on a disproportionate share of this type of work. Women in general often have complex trips, in fact, because they take on more of what's called the mobility of care travel. They tend to take on more of the household-related work, and therefore they need to conduct more non-work trips for shopping, errands, taking people to school, taking people to doctor's appointments. Nevertheless, transportation systems frequently today are not designed with the needs of women in mind. This means they're often facing higher economic burdens, higher time burdens in the systems. For example, in Cochabamba, Bolivia, we worked with the government to diagnose the issues that women faced and men of all different ages and abilities to change this pattern and try to design a bus rapid transit system that they're thinking about doing in order to make it more inclusive in terms of gender, as well as in terms of people with disabilities. We found that women were spending 22% more per day on transportation compared to men. Also, female entrepreneurs who live in the periphery of the city often had to get up very early to get to the markets in the center, but lacked public transportation options. This meant that they had to take taxis often, which of course costs much more. And this is what is referred to as the pink tax, that women end up paying more for transportation because they also experience high rates of sexual harassment and violence in public transportation systems. All of this equates to a lower labor market participation among women. The ILO, the International Labor Organization, has found, in fact, that a lack of safe and efficient access to transportation and sexual harassment in transportation has led to lower labor market participation rates among women. So to what extent have investments in the region actually solved these issues that I've talked about? We looked, as a team, we looked at several investments, too many to mention here, including aerial cable cars and bus rapid transit systems and metros to see what were the impacts on the poor and the vulnerable. I'm just gonna show you a couple of, I don't know why this is advancing on its own, I'm sorry. For example, in Lima, Peru, the bus rapid transit system and the Metro Line 1 had very positive impacts in terms of access to jobs. It reduced travel times by 35% in the corridor, the BRT did. And this, using the impact evaluation that we collaborated with other colleagues in the bank on, improved access to jobs for all people who lived near the system. It increased employment rates by 5 to 6%. This particularly helped women. We saw that women's employment rates increased by up to 16 percentage points. And these helped primarily low-income women who were living in the periphery and working in domestic jobs.
However, the coverage in peripheral areas and extreme poor areas was challenged by the fact of there was a lack of infrastructure to support that, as well as hilly terrain and informal settlements. So we saw that although the poor used the system, the extreme poor used it at a much lower rate than the non-poor. There were several barriers that we found when we did interviews with people living in the within walking distance of the system, including affordability and barriers related to the electronic fare payment system. There were also long lines to charge cards, and this had to do with the fact that low-income populations can't afford to put a lot of money on their card at one time, so they have to charge their card every single time. That involves waiting in long lines to get their card charged, as well as to get on the bus. So in the end, the poor stated that they oftentimes preferred to use an informal system, unless it was to get downtown for an important meeting or work event. One innovation in the region to overcome these barriers related to geography have been cable cars. Cable cars have been implemented in several cities in the region, and an impact evaluation financed by the IDB found that users of the Mi Teleférico that Jessica had spoke about resulted in 70 minutes less per day on average traveling. This helped people who use the system have more time for recreation, for entrepreneurial activities, and we saw an increase in self-employment and income. Cable cars are not the only innovation in the region. App-based mobility has grown in popularity enormously in the last 10 years. It's brought many opportunities, but many challenges. Research that we've conducted at the IDB has found that while ride-hailing companies have siphoned away some public transportation users, they've also helped to bring users to public transportation, begging the question of whether or not these services could be better tapped into to cover transit deserts where public transportation is not efficient to provide, perhaps in lower density or hilly areas where buses can't get to. Also, women are much more likely to favor ride-hailing than men. This has to do in research that we've conducted with the fact that they value the security features of the apps, such as the ability of sharing your ride details with someone else, a panic button, as well as the ability to be flexible. So women, as we saw earlier, take more mobility of care trips, and that means that they travel with children, with others, with packages, and ride hailing is much more convenient for that. However, we did see that most of the people that use ride hailing are upper income groups, more educated, more tech savvy. So this begs the question of how can we make these systems more accessible to everybody? And also more importantly, how can we apply these apps so that they can be applied to collective forms of transportation that are more sustainable environmentally? In fact, this has been going on in the region as pilot in forms of pilots in several cities such as Mexico City in Venezuela, and now in Bogota, I believe, where entrepreneurs have applied the apps to provide collective forms of transportation, which again are much more convenient, they're safer, they're upgraded vehicles, people can reserve their rides ahead of time, they know when they're gonna get to work, and they know that they're gonna get there safely. So, but the question is again, how can this be made more accessible to low-income groups? So given all the challenges that I've talked about today and the challenges that we discuss in this book, what can be done going forward to improve social inclusion in transportation? First, it's critical that in designing programs for transportation, that we consider the needs of the poor in vulnerable groups. We involve them in the process, the planning process, as Jessica mentioned. Secondly, it's important to increase the quality and coverage and accessibility of public transportation and infrastructure for active modes such as walking and cycling. Targeting low-income areas. For example, in Bogota, Colombia, the city has been engaging in many efforts to transform streets in this way. As you see from the top, a street that was very unsafe for vulnerable users, pedestrians and children, people with disabilities, to one that was much more accessible and safe, allocating street space for pedestrians and cyclists. It's important to increase the affordability of public transportation systems and all transportation systems in general, including app-based mobility, as well as focus on the financial sustainability of public transportation systems. How can we do this? By targeting subsidies towards vulnerable groups on the demand side, but also on the supply side, particularly in light of the pandemic, where we've seen transit operators are in particular financial stress given to the decline in ridership during the last 2.5 years, it's important to also provide targeted conditional supply side subsidies.
Fourth, we need to harness the power of technology to not only diagnose the issues that vulnerable populations face, but also to improve the quality and the safety and security of systems. Finally, given that transportation is a derived demand that's driven by many factors, including land use, the location of activities in space, the availability of affordable housing near transportation networks, it's important to take a multi-sectoral approach and cluster land uses close to where transit hubs are and make sure that affordable housing is provided. Given all that we've seen today, clearly you can see what the challenge is, that providing safe, equitable, and inclusive transportation systems is no small challenge. But with a concerted effort that's synchronized, multi-sectoral, that harnesses technology, that looks at the needs of the vulnerable, I'm confident that we as a bank and as a region, and that policymakers can make great strides towards improving the inclusivity of transportation systems. Thank you very much. I invite you to download the report and look forward to the panel discussion. Thank you, Lynn. And now I'm going to switch to Spanish. So, gracias, Lynn. Y vamos ahora a dar inicio a nuestro conversatorio con expertos en inclusión social y transporte, moderado por Néstor Roa, jefe de la División de Transporte del BID. Néstor, adelante. Gracias, Ana María. Creo que me escuchan bien acá. Bueno, voy haciéndolo un poco más lento mientras todo el mundo cambia de idioma, si es necesario usar devices de interpretación. Lynn, muchas gracias por esa presentación. Creo que nos da más claridad y profundiza un poco más sobre cómo es esa intersección, como mencionaba Jessica, que ocurre entre la desigualdad que tenemos en la región, los retos que tiene el transporte como tal. Fundamental, que encaja muy bien con lo que estamos buscando en el BID. En el banco estamos comprometidos con apoyar a la región, avanzar hacia convertirse en una sociedad plenamente inclusiva en América Latina y el Caribe. Y este es uno de los objetivos estratégicos de nuestra visión 2025, como todos conocemos. Ahora, me complace muchísimo dar la bienvenida a los participantes de nuestro panel, donde vamos a profundizar en estos temas, en estas intersecciones que hemos visto, en estos ejemplos prácticos. Yo voy a estar cambiando entre inglés y español, so bear with me. First, I want to present Tony Broadbent. Tony Broadbent is the UN Women Representative in the Caribbean Multicountry Office. Tony has an extensive academic and professional background in the Caribbean, Pacific, Europe, and Africa. She has been at the front line, involved in numerous inclusive development projects where, with the support of different partners, she seeks to ensure that no one is left behind. Welcome, Tony. El profesor Daniel Rodríguez, quien también nos acompaña, es el director del Instituto de Estudios de Transporte de UC Berkeley y Chancellor Professor de Planificación Urbana y Regional, donde imparte cursos sobre transporte activo, movilidad sostenible y planificación del tránsito. Su investigación se centra en la relación recíproca entre el entorno construido y el transporte y sus efectos sobre el medio ambiente y la salud. La doctora Andrea Gutiérrez es geógrafa investigadora del CONICET de Argentina y directora del Programa de Transporte y Territorio de la Universidad de Buenos Aires, ámbito especializado en desigualdad urbana, ordenamiento territorial y metodologías basadas en el transporte. También nos acompaña y cofundador del Grupo de Estudios de Sostenibilidad de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Anteriormente fue secretario de Movilidad de Bogotá. Su área de investigación se centra en la economía del transporte, la accesibilidad y las desigualdades vinculadas a la movilidad, la seguridad vial y el transporte público.
I'm going to switch back to English because my first question is going to go to everyone, but I'm going to do it in English and in Spanish. Like what I was saying at the beginning, if we consider the inequality framework, the scenario of inequality that we do have or we are experiencing in Latin America and the Caribbean, and this is directed to all the speakers, what are, in your view, the factors related to transportation, mobility, territory that, in your opinion, have the greatest effect on the vulnerable population? Muy rápido en español, considerando el panorama de desigualdad, ¿cuáles son los factores relacionados con el transporte, la movilidad y el territorio que, en la opinión de cada uno de los panelistas, ustedes consideran tiene el mayor efecto sobre la población vulnerable? And let's start with you, Tony. The floor is yours. So go ahead, please. Thanks for the question. I think one of the most interesting things about transportation and our infrastructure in general is that it reflects the reality of our context. And so, of course, at least for the Caribbean, what that means is that when we're thinking about what kind of transportation infrastructure was developed, we have to be thinking about who was it developed for and who used our public space and how were they valued in their use of the public space. In certain times, walking versus horse and buggy or bicycle and sidewalks. And many of our transportation infrastructure that we have now is transportation infrastructure that we have inherited throughout our history of whether it was slavery at one point of colonialism. So one of the key factors, at least in the Caribbean, is the design and the intent behind the design, because public transportation in particular is rooted in the reality of a space. And if that reality is one of inequality and discrimination, that is what we're going to see. And of course, we spoke much of the intersection. So we're thinking of that intersection about not only who uses the space, but what is the sex, gender identity, what is the race and age of the people who use the space. And so often one key factor is that this has not been designed in an inclusive way using a gender lens. And that is a key barrier. I think, of course, we're speaking of transporting people, and in the Caribbean at this stage, I think it's not just the Caribbean, but across the world, we are looking at some of the ways in which our reliable means of transportation have paused. And so what is the reliability? Another factor that we're looking at in terms of whether or not we are able to ensure that the most marginalized have the opportunity to leave from that space, and social mobility spaces are those opportunities that are lost because of the unreliability of many of our public transportation systems. It is an essential service, but many of the services are private and informal. Over 50%, of course, of the passengers accessing public transportation are going to be women. And many of these women, as the presentation earlier demonstrated, are concerned about their safety within these spaces because they're not as regulated as they should be. And then another issue, I would say, especially for Caribbean small island developing states, is that of resilience and sustainability of the transportation infrastructure and of the vehicles themselves. When we are experiencing the different impacts of climate change, and in 2017, we experienced 3 hurricanes that were 5+. What does that mean for the continuation and the reliability of the transportation system? And of course, the livelihoods of the people who use public transportation most. The elderly in particular are a group that are not necessarily considered when we're thinking about public transportation in our space. And according to gender inequality studies completed through the Engender Project, which is supported by Global Affairs Canada and FCDO UK, what we saw is that disruptions in the transportation system decreased access to employment, livelihoods, and education as a result of the impacts of climate change. And many of the workers who relied on these public transportation and their children
experienced real difficulties in accessing school. And of course, this has a longer term challenge in terms of people being able to get back into the school system. So these are some of the factors that we would highlight, at least from the Caribbean perspective, as factors that unfortunately can exacerbate the marginalization of vulnerable groups and their particular vulnerabilities and prevent their access to opportunity. The last aspect I would say is safety. And I think that kind of is threaded through everything else. If it's unreliable, if it is unregulated, and if you don't have that sustainability, it is very difficult then to have safety within the space as well. Thank you very much, Tony. So design, reliability, the reality that transport is private and informal in the region, resilience and sustainability of the whole system, and safety has a more comprehensive that include all the other factors is what Tony is telling us. Paso la palabra ahora a Daniel Rodríguez para que nos cuente en su visión cuáles son esos factores. Adelante, Daniel. Néstor, muchas gracias. Felicidades al banco y al equipo por esta gran publicación. Creo que es un llamado muy importante a reflexionar y a reconsiderar nuestras políticas de movilidad para mejorarlas, haciéndolas más inclusivas y más eficientes. Sobre tu pregunta, me parece que la calidad de la movilidad que estamos ofreciendo es relativamente baja, es pobre. Es decir, la población está sometida a condiciones de desplazamiento que en muchos casos son muy desfavorables, indeseadas, y que en algunos casos atentan incluso contra el bienestar y la dignidad de los viajeros. Lo mencionaron anteriormente sobre costos, sobre seguridad personal, sobre acoso sexual. Me parece que esta no solo es una característica de América Latina y de esa manera no somos únicos, o de muchas ciudades del sur global, sino esto trasciende a muchas ciudades también del norte. Pero quiero aquí hacer énfasis en algo muy importante que se ha dicho en las presentaciones anteriores, pero vale la pena resaltarlo. Y es que es el transporte activo y en especial el caminar. Nuestras políticas de movilidad se enfocan en desplazamientos a distancia. Esto tiene su razón de ser, es nuestra forma urbana, pero al mismo tiempo tiende a ignorar el ambiente peatonal. Quiero darles una idea de la magnitud de la oportunidad que tenemos si resaltamos el caminar y lo tenemos en cuenta como parte de ese sistema de movilidad. En Santiago, Chile, el 56% de todos los desplazamientos que hace la persona promedio son desplazamientos a pie. O en Ciudad de México, el 60% de los movimientos a pie son parte de un viaje multimodal. O que en Bogotá, el 25% de la población, de la ciudad, alcanza la actividad física que la Organización Mundial de la Salud recomienda únicamente debido a desplazamientos a pie, ya sea parte de un viaje multimodal o ya sea viajes únicamente a partir de viajes a pie. A lo que voy es que los desplazamientos a pie deben tener un énfasis importantísimo en las políticas de movilidad, tal como lo ha resaltado el libro. Es un modo de acceso, de transferencia y de egreso en estos viajes multimodales y un modo principal en viajes de trámites y de estudio, que son más del 50% de los viajes que hace nuestra población en América Latina y que tiene además un impacto muy, muy grande en las diferencias de género por esta movilidad del cuidado que resaltaban los presentadores hace un poco y también en términos de ingreso, porque la población de más bajos ingresos es la población que tiende a caminar mucho. Luego, creo que el énfasis en la caminabilidad, en el peatón, atiende estos intereses de igualdad de género, de igualdad económica y de igualdad a través de los diferentes estadios de la vida de los ciudadanos de América Latina. Gracias. Muchas gracias. Daniel profundiza algunos de los temas que Tony nos mencionaba, enfatizando de que estamos además en un contexto de mala calidad de la movilidad, donde la seguridad, no estamos hablando simplemente de seguridad por incidentes, por siniestros de tránsito, sino security, lo que diríamos en inglés, ¿no? Seguridad personal, problemas de acoso sexual, eso raya más allá de lo que entendemos nosotros como calidad en cualquier sistema. Daniel también hace mucho énfasis en la importancia
de caminar y cómo el caminar forma parte desde ya, desde el principio, en un tema esencial de nuestros sistemas con, y reporta datos de más del 50% de viajes que ocurren en ciudades de América Latina importantes y que aprovechan este medio. Y luego enfatiza el tema de que la mayoría de los motivos de viaje se concentran en estudio y trámite, que tiene mucho que ver con las oportunidades que van a tener particularmente niñas y mujeres, pero también las personas más vulnerables de la tercera edad que requieren del cuidado y de esos viajes. Me parece que ahí poco a poco estamos profundizando mucho en lo que está explicado en el flagship. Y le quisiera pasar la palabra ahora a Juan Pablo para que nos cuente un poco su visión sobre estos factores. Juan Pablo. Muchas gracias, Néstor. Primero, agradecerle al Banco Interamericano de Desarrollo por habernos invitado a la Universidad de los Andes a trabajar en este proyecto sobre desigualdad y transporte. Muchas gracias a Lynn por su liderazgo y pues por haber podido compartir con muchos profesionales de muchos ámbitos y muchas disciplinas. Para hablar un poco, digamos, de tu pregunta, yo lo primero que destacaría es que realmente ese filtro de la desigualdad, ese filtro en el que estuvimos trabajando estos meses, nos permite identificar de manera más fuerte, yo creo, algunas de las grandes deficiencias que tienen nuestras ciudades en América Latina. Y esto, digamos, no parte desde el inicio únicamente del transporte, sino de cómo venimos construyendo las ciudades, cómo de alguna manera planeamos y definimos prioridades de inversión, prioridades de localización, que hacen que las personas más vulnerables, pues por un lado, vivan muchísimo más lejos, tengan modos de transporte mucho más inseguros en ocasiones, hablando por ejemplo de acceso que en muchas ciudades está prácticamente limitado al mototaxi, a la motocicleta, porque ni siquiera hay buses. También digamos que hay un tema que es crítico, que ya se ha venido mencionando, pero que para mí sería la primera prioridad, y es que la gente no se muera mientras simplemente está moviéndose por la ciudad. Y desafortunadamente en ese tema también hay una desigualdad. Los datos que tenemos, digamos, de fatalidades por cada 100.000 habitantes muestran que podemos tener tasas para las clases altas 30-40% más bajas que para las tasas bajas. Lo mismo en términos de contaminación y de emisiones. Entonces es un poco, digamos, esto sí es marcadamente desigual, en el sentido que los más ricos en nuestras ciudades emiten mucho más CO2, por ejemplo, que los de menores ingresos, que se mueven de manera más sostenible. Pero además la calidad del aire que respiran en las zonas donde trabajan, donde viven, es mucho menor. Aquí tenemos un desafío que realmente es de calidad de vida, no únicamente, sino de supervivencia y de desarrollo económico y de oportunidades. Y es que tenemos, pues por un lado, los más pobres gastando, en el caso de Quito, hasta 80% más tiempo que los ricos, y más, digamos, ahí lo que se genera es un desequilibrio y un sacrificio por parte de los más pobres, porque tienen que gastar mucho más tiempo. Pero se vuelve mucho más crítico cuando vemos otras variables como los recursos monetarios que gastan. Entonces tenemos en varias ciudades de América Latina, en donde nuestras clases de menores ingresos pueden llegar a gastar hasta 30-40% de lo que ganan en el mes en el hogar, simplemente transportándose, y transportándose con mala calidad. Muchas gracias Juan Pablo. Juan Pablo hace como una interacción más clara entre lo que es el sistema de transporte y la ciudad, y cómo el filtro de desigualdad que se utilizó en el trabajo nos permite tener una ventana hacia esas
hacia esas dimensiones como es la calidad de vida, y nos hace énfasis que va más allá de la calidad de vida, es la misma supervivencia de la población lo que está en juego en sistemas de transporte que son inseguros, que contaminan bastante, y cómo eso varía hasta en 30%, menciona él, en el caso de la seguridad, cuando uno compara las clases de menores ingresos con las clases más altas. Seguimos profundizando y le paso la palabra ahora a Andrea Gutiérrez para que nos cierre un poco esta película del diagnóstico de los factores que impactan a estas poblaciones más vulnerables. Andrea. Buenos días a todos. En principio, agradecerles al BID por este reporte de una enorme calidad en nombre de los latinoamericanos, ¿no? Una evidencia de enorme calidad y un esfuerzo por compilar esa evidencia de enorme calidad. Tratando de aportar a esta labor que han hecho, voy a tratar de mencionar algunos factores que afectan a la población, particularmente seleccionándolos en función de que se evidencian complejos de resolver por qué perduran como problemas. Aquellos factores en relación a aquellos factores vinculados con el transporte, en ciudades de distinto tamaño lo que se ve es una permanencia de zonas difíciles de atender por sistemas de transportes públicos, incluso por aquellos cuyas redes son de diseño y de servicio flexible, como son las de autotransporte público o las de bicicletas públicas. Esto está evidenciando una dificultad para adecuar el diseño de estas redes, que en el caso de los servicios de autotransportes públicos, digamos, ¿no?, muestran más allá de zonas con déficit de oferta, también muestran zonas con una sobreoferta de kilómetros. Una dificultad para una mejor distribución territorial de la oferta de sistemas de transporte público que son flexibles. Durante la pandemia hemos tenido múltiples workshops que relevaron como evidencia esta situación, ¿no?, de zonas con déficit y zonas con sobreofertas de kilómetros, y eso por ahí no está tan bien documentado, ¿no? Existe, pero no está tan bien documentado. Y lo mismo uno puede pensar con respecto a los sistemas de bicicletas públicas, ¿no?, cuya oferta en el territorio tiende a reforzar la oferta de zonas ya bien servidas y favorecidas, como son las áreas centrales. Y tenemos una distribución territorial peor de la oferta en las zonas menos desfavorecidas, en capacidad, en problemas de localización periférica, incluso de optimizar las potencialidades de combinación intermodal con otros sistemas. Por otro lado, la movilidad, los estudios evidencian patrones de movilidad de la población más desaventajada que tienden a tener una movilidad de proximidad, ¿no? Y entonces hay una necesidad de movilidad más local, de movilidades más transversales, que esta inadecuación entre lo que ofrecen los sistemas de transportes y lo que la gente hace apunta a evidenciar problemas de gobernanza relacionados con factores relativos al transporte. Desde el punto de vista de factores vinculados con la movilidad, me parece que es importante destacar como problemas que permanecen sin resolver aquellos que afectan al uso de lo que la gente tiene, ¿no?, en el territorio, en los sistemas de transportes, que son problemas vinculados con la inseguridad urbana y con la calidad del espacio público, sobre todo en términos de consolidación urbana del espacio público, ¿no? Problemas para resolver el señalamiento urbano de calles y casas que son necesarios para mejorar la accesibilidad que ofrecen servicios de transporte a la demanda, por ejemplo, servicios de oferta, o mismo el sistema de transporte por autotransporte público, problemas vinculados con lo que es la gestión de la vialidad de tierra,
un tema sobre el que tenemos poca información, se hace poco énfasis en mejorar la gestión de la vialidad de tierra, tanto en su diseño como en su mantenimiento. Y finalmente, para mencionar un factor vinculado con el territorio, creo que un problema que perdura es las dificultades para articular intersectorialmente las acciones de transporte con las acciones de otras políticas sectoriales. Podemos mencionar salud y educación principalmente, por su importancia. Y en esto es necesario un planeamiento enfocado en la accesibilidad, pero enfocado en vincular el transporte con actividades como usos del suelo, se muestra esto insuficiente, ¿no? Tenemos que incorporar el estudio del funcionamiento de las actividades y servicios de educación, de salud u otras que se ven afectados por problemas de movilidad, así como afectan a la población usuaria, afecta a los trabajadores de esos sistemas, afecta a la producción de insumos de esos sistemas. Y entonces la calidad de esos servicios es diferencial en el territorio, refuerza condiciones de seguridad, de desigualdad, y hace por otra parte que finalmente se implementen soluciones de proximidad que son ineficaces, ¿no? Tenemos salitas o tenemos escuelas próximas y la gente se va a otras que están más lejos por problemas de calidad de esos servicios. Entonces la ciudad de los 15 minutos no nos resuelve pensar en este sentido, ¿no? De localización física de actividades en el territorio. Y por el otro lado, porque si no pensamos en los problemas, digamos, de descentralizar el funcionamiento de esas actividades, hay problemas que van a ser irresolubles, porque la ciudad compacta tampoco los va a poder resolver. No podemos poner un hospital de alta complejidad o una universidad en cada una de estas zonas, digamos, más desventajosas o peor servidas. La pandemia nos ha mostrado, digamos, cuánto tenemos por desarrollar las nuevas tecnologías para evitar viajes inútiles o innecesarios y promover esta descentralización funcional de las actividades de destino, ¿no? De nuestros viajes para promover el acceso, la concreción de los servicios para la gente más desventajada. Muchas gracias, Andrea. Esto cierra el diagnóstico y nos da, Andrea, una caracterización muy interesante donde combina factores de transporte, factores de movilidad, da ejemplos en cada uno de ellos. Y por último, uno que me parece muy interesante, que es el factor territorial, que es como el foco de la complejidad del problema que tenemos. Y ella nos menciona de la dificultad de encajarlo, la problemática de transporte con la problemática de otros sectores. Y adicional a eso, cuando estamos hablando de gestión descentralizada o gestión centralizada de otros servicios que requieren dentro de su cadena de valor, servicios públicos que requiere nuestra población vulnerable y que requieren gestión descentralizada o gestión cercana. Creo que con eso cerramos el diagnóstico. Yo a propósito quise llevar este paso un poco lento porque esto, como decían al principio, es el resultado de la historia. Creo que lo decía Tony al principio. A esto hemos llegado porque ese es el diseño de nuestras ciudades, es el diseño de nuestras sociedades. Pero tenemos que cambiar y tenemos que cambiar más rápido. Entonces yo quisiera reflejar eso en el ritmo de la conversación. Ahora le voy a preguntar a cada uno de los panelistas sobre soluciones específicas. Y acá les voy a pedir un pace un poco más fuerte. Voy a hacer una pregunta a cada uno más rápido. I'm gonna start with Tony. And I'm going to move to a specific challenges that are faced by girls and women in the Caribbean region in accessing safe and affordable transportation. So that's the issue that I want you to give us some insights, but insights on specific things that you think have worked that are considered best practices in terms of social inclusion, and what recommendations can you give that those activities can help us close the gender gap in the Caribbean areas. So this question is for Tony, and then we move to the next one. Tony, the floor is yours. Sure. Thanks so much for the question.
And I think, you know, while we're speaking about the Caribbean, there's a saying in Jamaica that we little but we talawa. We may be small, but there's so much we can learn from one another across the Latin American Caribbean region. And given the understanding of who this public space was for and why we created public transportation systems, we understand that when, in particular, women were expected to use the space, they were expected to use the space as domestic workers and domestic help. The public space if they were not being transported privately. So often that has not, because of the intersection, of course, again, of socioeconomic class bias, we haven't seen what we wanted to in terms of the original design. But what has happened thus far has been great. We have some solutions. We have Caribbean Transit Solutions, which is an innovative location-based services organization. It's based out of Barbados, and it provides fleet management solutions and developed as well something called Beep Bus, which is Barbados's leading transit app. And it provides real-time and scheduled information about Barbados's bus and private sector vehicle network. Those are the privately owned public sector vehicles, sorry. We also have a rideshare app in Trinidad and Tobago called Drop, and it's been very useful. Again, it targets the middle classes for the most part, but it is a very safe opportunity for women to be able to navigate the private public transport sector. In terms of sustainability and ensuring that our solutions in transportation and increasing accessibility don't exacerbate the climate crisis, the government of Barbados has also supported electric buses. And Joanna Edgehill, who is a co-founder and a director of Mega Power Limited in Barbados, at the Caribbean Urban Renewal Forum noted that 50% of the buses in Barbados are electric. And this is the largest Caribbean, this is the largest number in the Caribbean, and it is the third largest in apparently Latin America and the Caribbean. So we're very proud of the fact that the Caribbean is shooting above its weight, you know, aiming again above its weight. And the Deputy Prime Minister again, and the Minister who's responsible for transport works and water resources, Santia Bradshaw, recently noted that they will be adding to that fleet. So these are some really positive trends. And of course, across the region, many governments are also looking at the private sector in terms of the vehicle space and trying to get, at least by 2013, much more hybrid and electric vehicles coming on board. We may not contribute that much to the climate crisis, but we can do what we can to ensure that we don't exacerbate the situation. In terms of inclusivity as well, sorry, my recommendations, and we also are working on a report on gender equality, safety, climate resilience, and public transportation. So we're all in sync, which is fantastic, and demonstrates SDG Goal 17 in terms of that partnership for the goals. We need improved data collection, and this has been mentioned before, and many governments are moving towards this, and the involvement of women and people across all socioeconomic class in the planning process. That is what is going to lead to real improvements in our transportation system and services. And I think we need to do a little bit more to encourage people across all classes to participate in public transportation, because often many people in the upper socioeconomic classes don't use the public transportation systems, and they're the decision makers. And so a lot of the issues that are faced by those who use it are not necessarily captured. Thank you. Thank you very much, Tony. Tony goes very specifically to solutions based on technology, but not technology by itself, technology that is geared to solve particular problems that are being faced, security problems and safety problems that are being faced by women and girls. So I think that's a very concrete. Ahora paso a Daniel. Y en los retos que vimos hace un rato, vimos la dificultad eterna entre la coordinación del transporte y la planificación urbana. ¿Qué experiencias, qué buenas prácticas tenemos allí para lograr al final promover una movilidad urbana sostenible e inclusiva? ¿Cómo lo ves, Daniel? Adelante. Sí, Néstor, gracias. En la coordinación del uso de suelo alrededor de las inversiones de transporte masivo, tipo riel o tipo buses rápidos, creo que hemos tenido una buena experiencia y realmente nos mira el mundo, nos mira como un
ejemplo digno a emular en algunos aspectos. Muy positivo lo que ha sucedido en algunas partes en México, algunas ciudades en México, en Brasil, Colombia, Perú. Lo bueno, hay el conocimiento sobre la importancia. Existe apetito político y existe apetito técnico del lado de la movilidad y del lado de la planificación. Donde debemos trabajar un poco más, hay menos experiencia en el sector de desarrollo urbano, es un producto nuevo y hay impaciencia de los inversores, porque esta es una apuesta a largo plazo y los inversores quieren un retorno muchísimo más rápido. El aspecto de la inclusión en esto de la coordinación de uso de suelo y transporte masivo es probablemente el más complejo, porque la oferta de vivienda asequible y bien localizada en América Latina tiende a ser muy, muy baja. La vivienda está en la periferia y el transporte se vuelve entonces un método de financiación gota a gota, día a día para los usuarios. No están bancarizados, entonces el transporte es el método de financiación. Creo que los esfuerzos para estimular la oferta de vivienda bien localizada de la mano de este transporte masivo y a precios adecuados no han dado los rendimientos esperados y es donde debemos trabajar para hacer algo mucho mejor. Por definición, la vivienda con buen acceso a transporte público, a destinos y que sea caminable, tendrá un precio más alto. Y ese es el efecto de la inclusión que nos preocupa. El gran reto es que esa vivienda no es suficiente en este momento y hay obstáculos regulatorios, obstáculos financieros y obstáculos de algunos residentes para aumentar esta oferta. Esos obstáculos son enormes y es ahí donde debemos estar trabajando de la mano los planificadores de transporte, los planificadores de desarrollo urbano. Gracias, Néstor. Excelente. Lynn, equipo, ya tenemos la segunda tarea para el siguiente flagship de inclusión, profundizar. Sabemos que los BRTs funcionan, lo comenta Daniel, todo lo hemos visto, sabemos que tiene impacto en el uso de la tierra, pero hay una complejidad en la intersección entre la industria del desarrollo urbano, los desarrolladores, esas inconsistencias o desfase entre la rentabilidad de corto plazo y la rentabilidad de largo plazo privada que se requiere para impulsar estos desarrollos integrales amigables al transporte, y cómo prevenir que en la medida que el valor de las propiedades aumenta, no excluyamos más gente del sistema, que creo que es lo que a todos nos preocupa y es lo que estamos viendo en el mundo desarrollado cuando un sistema como el de esta ciudad, por ejemplo, que lleva 60 años in the makings, está generando un efecto de desplazamiento de poblaciones vulnerables lejos del sistema. Tarea difícil. Ahora viene una más fácil, que es la pregunta para Juan Pablo, que siempre tiene que ver con la plata, con la asequibilidad y accesibilidad del transporte público. Y teniendo en cuenta que hoy día, mucho antes de la pandemia, ya teníamos unas enormes dificultades para financiar estos sistemas de altísima calidad que necesitamos. Ni hablar después de la pandemia. ¿Qué esperanzas tenemos, Juan Pablo? ¿Qué avances se han logrado? ¿Qué nos puedes contar que nos dé un poco de ánimo para seguir trabajando en este tema financiero? Juan Pablo. Néstor, primero, pues yo creo que en la región se ha hecho un esfuerzo fabuloso por desarrollar estas redes de transporte masivo en varias de las capitales de nuestros países. Entonces, la red de BRT que menciona Daniel, expansiones de redes de metro en ciudades, bueno, Buenos Aires, en BRT, Santiago ha hecho mucho metro. Bogotá pues hizo BRT y se comprometió ahora con la construcción de la primera línea. Quito tiene línea de metro nueva. Lima está pensando en nuevas líneas, ya tiene pues una en funcionamiento. México, digamos, es un ejemplo multimodal realmente asombroso. Entonces, digamos que eso requiere otras medidas importantes para la gente que creo que se han venido dando. Y hay un testimonio, digamos, de esos esfuerzos en el documento del flagship. Tiene mucho que ver con subsidios, con apoyo a las comunidades más vulnerables, entonces las personas en condición de discapacidad, las personas de la tercera edad, los estudiantes. Cada vez tenemos más esquemas de subsidios para estas poblaciones en nuestras ciudades. Digamos que ahí hay un desafío importante y es mantener un equilibrio entre lo que se puede subsidiar. Muchas veces, pues políticamente, obviamente,
se quisiera tener un mayor subsidio, pero eso al mismo tiempo pone en peligro la sostenibilidad financiera de los sistemas. Entonces, pues cada ciudad tiene, digamos que tiene ese desafío. Y el otro tema muy interesante es esa transformación en la manera en que estamos planeando esos diseños que antes estaban muy orientados hacia la infraestructura únicamente del transporte, y siento que hay nuevos proyectos en la región que cuando miran el transporte lo empiezan a ver de una manera más integral, empiezan a ver cómo ese transporte también permite desarrollar equipamientos urbanos, parques, equipamientos culturales, educativos, que de alguna manera acercan la ciudad también a la gente y nos acercan un poquito a esa ciudad de los 15 minutos de la cual se habla mucho. Finalmente, yo no quisiera terminar esta intervención sin poner la alerta sobre lo que nos trajo el COVID, que es, digamos, la necesidad de reforzar la atractividad de nuestro sistema de transporte público para volver a captar nuevamente usuarios. Muchas gracias. Subsidios focalizados es como una de las grandes respuestas. Relativamente fácil discutirlo acá cuando nosotros solo estamos usualmente en el sector del lado del gasto. Mucho más difícil de discutir en un contexto fiscal como el que estamos viviendo en la región, que es muy, muy, muy complejo. Que se agrava un poco con lo último que mencionaba Juan Pablo en relación con la caída grande de ingresos y que resultan de la caída de la demanda por el COVID. Entonces hemos encontrado, pero hay esperanzas, hay posibilidades, hay que seguir trabajando mucho el detalle, es lo que yo estoy viendo, es bajar a soluciones más concretas y específicas que probablemente nos van a llevar a soluciones únicas para contextos únicos. Hay un tema que no hemos hablado todavía de soluciones y es el que le quiero pasar a Andrea, que se refiere a los asentamientos informales crecientes. Son cada vez más grandes en la región. Se provocan precisamente porque las ciudades están creciendo, se están expandiendo. Ahondan las desigualdades socioeconómicas porque son asentamientos informales sin servicios, no solo los de transporte y con dificultad de acceder, como la misma Andrea decía, de acceder con otros servicios. ¿Qué podemos hacer allí, en estas zonas? ¿Qué buenas prácticas nos puedes contar, Andrea, como parte de la discusión? Adelante. Voy a ser un poco provocadora con las buenas prácticas. Y tratando de ser muy breve, voy a proponer una como aspiración, ¿no? Una aspiración sería proponer como meta para las acciones en los asentamientos informales, llevar aquellas acciones buenas prácticas que ya implementamos en las áreas centrales, ¿no? Ya sabemos lo de las calles seguras para niños, el diseño universal, el urbanismo táctico enfocado en la caminabilidad y en el uso de la bicicleta con soluciones de corto plazo, bajo costo. Pongámonos como meta llevar esas acciones de buenas prácticas del centro a estas zonas de los asentamientos informales. ¿Cómo hacerlo? Ahí tenemos un montón de buenas preguntas para trabajar y el reporte nos da una buena agenda de efectos indeseados o no esperados, de temas que aún están poco estudiados, y creo que es una buena guía para formular una agenda de políticas en cuanto a estudios y en cuanto a lo metodológico, ¿no? Si me dan un minutito más, si no podría dejar acá. Dale, dale, un minuto más. Me parece que tenemos muy buen desarrollo conceptual y metodológico en América Latina, y la evidencia de los estudios que están compilados en el reporte lo muestran. Y asimismo vivimos una época única en cuanto a la disponibilidad de datos, y podemos agregarle valor y convertirlos en buena información pública. Yo creo que atento a los problemas de gobernanza que tenemos en América Latina, organizar sistemas de información pública, sobre todo vinculados a los sistemas de transporte público como herramientas de diagnóstico, de monitoreo, de evaluación, es muy importante.
hemos demostrado con metodologías muy baratas como de tipo cualitativo, que se puede recoger evidencia eficaz en poco tiempo, a bajo costo, pero también hoy en día tenemos, provenientes de las nuevas tecnologías, datos con un costo marginal que son recolectados de manera permanente como los provenientes de los sistemas de pago electrónico del transporte público, expandidos por toda América Latina y cuya explotación para constituir sistemas de información pública no estamos aún explotando de una manera suficiente. Iniciativas como la de CEPALSTAT, que generan un geoportal con información pública y abierta, potencia enormemente las posibilidades de análisis que vinculan información de localización de los asentamientos informales con información sobre las características socioeconómicas y demográficas de la población, de localización de los servicios de educación, de salud en el territorio, y sin embargo falta información sobre transporte y movilidad, y podemos generar información con estos sistemas de boleto electrónico que agregue valor a la interpretación de lo que sucede en el territorio, de estas desigualdades, sin costo marginal para generar esta información, monitorear los sistemas de transporte público, compararlos, hacer estudios comparativos de su eficiencia, de la transferencia de eficiencias en las distintas ciudades latinoamericanas, son fuentes oficiales, y con una alta posibilidad de desagregación en lo espacial y en lo temporal, ¿no? Para monitorear los servicios, así que bueno, yo creo que eso puede ser un buen insumo para diseñar nuevas modelos de empresas de transporte público que necesitamos que sean acordes a las posibilidades de ofrecerles servicios a la gente que vive en asentamientos informales, ¿no? Diseñar nuevos modelos, tipologías de empresas de transporte requiere de nueva información. Y hoy las nuevas tecnologías nos permiten revolucionar el diseño de empresas de transporte que sean aptas y adecuadas para atender estas zonas. Ok, muchas gracias, Andrea. Básicamente, innovación. Tenemos unas soluciones que funcionan en los centros como mediante mecanismos que no usamos mucho en el sector, metodologías agile, estoy pensando yo, ese tipo de acciones, identificar soluciones que podamos llevar a las zonas marginadas. Yo quiero pasar a preguntas de la audiencia, porque me han ya sacado tarjeta amarilla en relación en el tiempo. Tenemos 6 minutos. Quería primero ver si hay alguien aquí en sala que tuviera alguna pregunta, y estoy revisando el chat para ver si hay alguna pregunta de la audiencia digital. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias, y muchas gracias a las excelentes presentaciones de los panelistas. Se ha abordado de alguna manera, pero quisiera ver si pudieran profundizar hasta qué punto consideran, pensando, como bien mencionaba Néstor, en el contexto fiscal de la región, que el sector privado tiene una cabida para desarrollar justamente o abonar en estos sistemas de transporte inclusivo, ¿no? No tanto desde ese punto de vista, ¿no?, de la rentabilidad, que muchas veces es lo prioritario, sino teniendo sobre todo la perspectiva de, bueno, poblaciones vulnerables, mujeres específicamente, y bueno, esa sería la pregunta. A ver, ¿quién quisiera tomar la pregunta? Yo no veo bien manos, así que adelante, simplemente Tony o Juan Pablo. Sure, I mean, I can jump in quickly. I think that the private sector has a critical role, and there's so many tools in which they have already applied to demonstrate that they're willing to take the role. So I spoke about Megapower, which is a private sector company in Barbados. We also have other private sector companies that have signed on to the Women's Empowerment Principles, which have been developed by Global Compact and UN Women. And this demonstrates clearly the tools that they're going to use to ensure that the way in which they do their work
is inclusive. You use women as an entry point, but once you do, you're going to get all of the other groups that require additional attention, the elderly, youth. And so I think beyond the profits, and that's a question we also need to be thinking about some forms of transportation, we are going to have to look at it as an investment in development. And yes, of course, the private sector is going to be looking for the profits, but also the long-term understanding of an investment in this leads to cost savings in the long run, especially on issues regarding citizen security, which are critical to Latin America and the Caribbean. Thank you, Tony. I think we have space for one question. I'm going to take one from the chat. Hay una pregunta que la va a modificar un poco. La pregunta es, ¿qué rol pueden tener las universidades en la mejora del transporte público inclusivo en la región? Nosotros sabemos que las universidades, obviamente tenemos aquí a Juan Pablo, tenemos a todos los que están aquí vinculados, están vinculados con la universidad. Yo quiero ser un poco más provocativo y decirles, ¿qué podríamos hacer a nivel regional con la academia, con las universidades a nivel regional como iniciativa regional para poder impulsar este tema? Y es una respuesta como de 30 segundos en cada caso. Le arranco por Daniel, luego Andrea y luego Juan Pablo. Daniel. Yo veo una gran oportunidad para vincular a las universidades, sobre todo porque nuestros sistemas educativos en América Latina son, sobre todo la educación terciaria, universitaria, son excelentes. Y tenemos la ventaja que tocamos pues muchísimas ciudades. Me parece que la creación de una red, por ejemplo, una red de investigación, donde las universidades van de la mano de las ciudades, colaborando, aportando conocimiento y al mismo tiempo generando procesamiento de datos que ayude a las ciudades y que al mismo tiempo alimente el conocimiento lateral entre las universidades y entre las ciudades, es una opción fantástica. Creo que hay un rol enorme para las universidades. Algunas lo han hecho muy, muy bien. Juan Pablo es un buen ejemplo de cómo la Universidad de los Andes va de la mano de la ciudad de Bogotá, por ejemplo, acompañándolos en muchos proyectos. Y creo que es un proyecto digno de emular, de escalar a nivel regional, incluso algo que, por ejemplo, el banco, poniéndolos en este momento en el centro, podría liderar, podría ser un, digamos, catalizar para que ocurra. Andrea. Sí, colaboro y contribuyo ahí con la idea de Daniel. Yo creo que la universidad tiene un rol social muy importante para cumplir como generadora de espacios abiertos de articulación con distintos actores de la sociedad civil. No solo vincularnos entre universidades, sino sobre todo ser un espacio abierto de articulación de voces diversas, y en particular de las que menos voz tienen, ¿no? Gobiernos locales, funcionarios de gobiernos locales, pequeñas empresas de transporte, organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo, como les decía, en términos de gobernanza, creo que es muy importante que aportemos nuestro conocimiento para agregarle valor al dato que hoy existe en abundancia y gratis. Esa es nuestra expertise. En la era de la información revoluciona el conocimiento hoy y creo que ese es nuestro gran aporte. Buenas preguntas, buenos indicadores, mejores datos. La Universidad Pública Latinoamericana demuestra en este reporte el valor que tiene. Tenemos que ir ofreciéndolo con una mayor transferencia social de beneficios. Ponemos al servicio en ambos sentidos. Muchas gracias, Andrea. Daniel nos dijo que sí se puede y pidió que el banco lo apoye. Andrea nos ha dicho qué tenemos que hacer y a Juan Pablo le corresponde decir cuándo arrancamos. Juan Pablo, para terminar. No, primero, pues, muy en la misma línea de los colegas, creo que aquí podemos aprender mucho de la universidad y sobre todo crear una visión multidisciplinaria. Yo creo que a veces un problema que tenemos en las ciudades es que nos quedamos, digamos, con una visión un poco sesgada desde alguna disciplina y invitamos a más disciplinas a estudiar estos temas, podemos tener mejores soluciones. Yo creo que tenemos un poquito más de tiempo y de perspectiva desde la universidad para usar los datos, para hacer análisis, digamos, de más largo plazo. Y no tenemos el afán, digamos, del que debe tomar las decisiones y las inversiones. Pero lo que sí tenemos afán, Néstor, es arrancar
a trabajar más fuerte en estos temas desde la universidad, ojalá en redes de varios países para que podamos avanzar en este tema que es, como lo vimos, este filtro de las desigualdades es central y es fundamental para permitir identificar esos problemas críticos que tenemos en este momento para la población más vulnerable de América Latina. Excelente. Muchas gracias a la audiencia por sus preguntas y comentarios, pero en especial muchas gracias a nuestros panelistas por haber enriquecido esta discusión sobre este flagship, que estoy seguro que apenas empieza y ya tenemos la tarea para escribir el segundo y armar la red de universidades. Yo quiero ahora a continuación darle la bienvenida a nuestro gerente del sector de infraestructura y energía, Ariel Yepes García, para las palabras de clausura del evento. Muchas gracias por acompañarnos. Ariel, bienvenido. Debes estar en el ciberespacio en algún lugar. Ahí estás. Muchas gracias, Néstor. Bueno, antes de comenzar, quiero felicitar por la organización del evento y la publicación de este importante reporte. Lo que vimos en esta sesión del día de hoy es que la inclusión es muy importante en todas las actividades que realizamos en el tema de transporte en el banco y nos permite entender la dimensión del papel del sector transporte para transformar la vida de las personas en la región, particularmente la de los grupos más vulnerables de la población. El sector transporte tiene además el potencial de tener un rol fundamental para romper los ciclos de pobreza y también de desigualdad. Hoy vimos que a pesar de que la región ya cuenta con tasas relativamente altas de acceso al transporte público, los beneficios derivados de estas están distribuidos de manera desproporcional, desafortunadamente. Y son los grupos de bajo ingreso a quienes a menudo les favorece menos esta distribución y sin duda son también los más afectados por las externalidades negativas, como por ejemplo la contaminación asociada al transporte. A nivel regional, los hogares de bajos ingresos realizan sus viajes en medios de transporte público informales y de menor calidad, lo que les obliga a pasar mucho más tiempo viajando. Y estas familias, que a menudo viven a las afueras de las ciudades, se enfrentan a horas de traslado de hasta 90 minutos y gastos, incluso en algunos casos, de 30% o más de sus ingresos. La experiencia del transporte público en la región evidencia que si no se provee un transporte público asequible, seguro y con una adecuada cobertura y calidad, estamos dejando atrás a quienes más lo necesitan. Y el reporte, que ya pueden ustedes descargar desde nuestra página de publicaciones, muestra que invertir en infraestructura de transporte es decisivo para reducir los índices de pobreza, fortalecer la inclusión social en la región y mejorar la calidad de vida de las personas. Estos son elementos que forman parte de nuestra visión 2025. El libro no solo evidencia los desafíos, sino que también identifica las buenas prácticas y los proyectos que han tenido un impacto positivo en la duración de los viajes, costo de transporte y su impacto en el medio ambiente. Y quisiera destacar en particular dos de ellos. Los proyectos de buses de transporte público tipo BRT y los teleféricos en zonas marginadas urbanas. Este tipo de proyectos han ampliado de manera contundente la cobertura y la calidad del transporte para muchos grupos vulnerables que ahora disfrutan de reducciones promedio en sus tiempos de viaje cercanas al 30% de acuerdo al reporte. Y también se han convertido espacios para la innovación e inclusión, en ejemplos también para el resto del mundo, y eso es algo de lo que estamos muy orgullosos en el banco. América Latina y el Caribe ha sido pionera en la implementación de sistemas de BRT y el primer BRT se implementó en la región en la década de los 70 en Curitiba, Brasil. Otro ejemplo que revolucionó la industria fue el Transmilenio en Bogotá, que en condiciones previas a la pandemia transportaba más de 2.4 millones de usuarios al día o lo equivalente a dos veces la población de Barranquilla.
Junto al Transmilenio está el Metropolitano de Lima, que ha recortado la duración de viajes de 4 a 2 horas para algunas personas. El BRT de Cali, que ofrece ahorros de tiempo hasta de 35 minutos. Y estos sistemas que cubren hoy cerca de 1.900 kilómetros de redes de BRT ya en 10 países. En el caso de los teleféricos, tenemos el caso de mi teleférico en La Paz y el Metrocable de Medellín, que gracias a la incorporación de medios de pago electrónicos promueven la integración tarifaria, la inclusión digital y se mejora la asequibilidad del transporte. Sin embargo, como también ya fue discutido hoy, aún hay una importante brecha en materia de transporte e inclusión social que debemos trabajar en ella para cerrarla. Es prioritario llegar a las periferias urbanas y a las zonas rurales desconectadas con soluciones de infraestructura y de servicios de transportes confiables e inclusivos. Como vimos, el estudio propone una serie de acciones concretas a nivel de política pública que pueden tener un gran impacto a nivel de la región en el cierre de brechas. Uno es el de apoyar la recuperación financiera de los operadores de transporte público para mejorar las prestaciones de los servicios de transporte urbano, la revisión de los esquemas tarifarios para asegurar una mayor asequibilidad del transporte público, enfocada sobre todo a los grupos más vulnerables, mejorar la cobertura, seguridad y calidad de los sistemas de transporte hacia los más vulnerables y hacerlo desde las fases iniciales de planificación de los proyectos para asegurar su correcta inserción en todas las soluciones de transporte. Y estos esfuerzos deben fortalecerse con estrategias efectivas que promuevan a su vez la urgente y necesaria transformación digital de este sector. El libro tiene como objetivo servir como una hoja de ruta para ayudar a los tomadores de decisión a avanzar hacia un futuro de transporte público más equitativo, inclusivo y próspero. Por todo esto, los invito a descargar y a conocer más sobre esta notable investigación de la División de Transporte dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. Gracias, Ariel. Gracias a todos por acompañarlos y los invitamos a varios eventos que haremos en el transcurso del año acerca de cada uno de los capítulos de la publicación, donde podremos profundizar más aún en estos importantes temas. Gracias.